Como sabemos, en una lista podemos almacenar distintos tipos de datos. Por ejemplo, si tenemos una lista, mi lista, en la que puedo tener un número, puedo tener un booleano, puedo tener un string, string que diga string. Pero así como puedo tener estos valores, puedo tener un flow también, puedo tener otro valor que sería una lista. O sea, dentro de una lista yo podría tener otras listas y esta lista a la su vez tener otros valores. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo podríamos usar esto? Pensemos en el siguiente caso, por ejemplo, tenemos el mapa de una ciudad. ¿Ya? Tenemos mapa y lo particionamos para tener unas coordenadas. ¿Ya? Entonces, obviamente Sabríamos que esta es la coordenada 0,0. 0, esta es la coordenada 2,0. Esta es la coordenada 1, 2, 0,3. Y esta sería la coordenada 2,3. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto lo podríamos modelar de la siguiente manera: podríamos tener aquí una lista con cuatro espacios. Esta segunda fila podría ser otra lista a su vez con cuatro espacios, y esta última podría ser otra lista a su vez con cuatro espacios. ¿Ya? Y todo esto lo podemos meter dentro de otra lista para tener todo dentro de una pura variable. O sea, ahí, la primera lista sería el primer valor, el segundo valor sería la segunda lista y el tercer valor sería la tercera lista. ¿Qué pasa aquí? Fíjense. La coordenada 00. Aquí estaría representada aquí, que es está en la lista, está en la posición 0, o sea, en la primera lista, y dentro de esa lista está la posición 0, que es el primero. Este valor amarillo, que sería el último valor, el de la esquina, estaría en la primera lista, o sea, en la posición 0 de la lista grande, que está en la posición 0, posición uno, posición dos, estaría en la posición 0, o sea, en la primera lista, y en la posición 3 dentro de esa lista, Entonces, 0, 1, 2, 3. Ese es el valor. De la misma manera, este valor que está aquí en verde, podríamos ubicar dentro de esta lista, como está en la segunda lista, porque fíjese que tengo la posición 0, 1, 2, la coordenada de X es 1, o sea, la segunda lista está acá. Y dentro de esa lista está la posición 0, 1. Entonces estaría aquí. Este símil lo podemos llevar a una lista de listas. Ahora, esta representación que estamos usando aquí, aquí, no es como la ve el computador, sino que es como nosotros nos ayuda a entenderlo. Pero, ¿cómo lo ve el computador esto? Fíjense, yo podría crear una variable que se me grilla ya que es una lista y adentro va a tener tres listas. Entonces aquí yo podría tener esa es la primera lista, el segundo valor es otra lista y el tercer valor es otra lista y tengo que cerrarlo. Entonces si se fijan cuando yo digo <coughs> grilla sub cero el resultado de esto va a ser una lista. Que es. Esta es esta lista. Porque es la posición 0. Porque esta es la posición 0. La posición 1. La posición 2. Dentro de la lista de afuera. ¿Qué pasa si yo hiciera grilla? Sub 0. O sea, estoy en esta lista. Y además pongo un segundo índice. Que es, es la posición 0 también. ¿Qué me daría esto? <coughs> esto me ha, me daría un, un valor que sería este ya estaría accediendo grilla sub cero me da ya sabemos de aquí que es una lista y dentro de esa lista estoy buscando la posición cero el primer valor o sea este de aquí ahí me daría un valor de esta manera entonces <coughs> podemos modelar una grilla esto lo podemos usar por ejemplo para un mapa como dijimos acá o puede ser, por ejemplo, el juego busca minas también, que es una grilla. Muchas veces vamos a usar una grilla para modelar problemas. Vamos a ver esto en código. Entonces, lo que ya conversamos lo podemos ver en código. Podemos definir una grilla, una, una variable que se llama grilla, que sea una lista de listas. Ya. Y para poner. Vamos a ponerle defini definirle valores adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, como dijimos. Si hacemos grilla sub 0, esto nos va a retornar una lista, que es la lista que está en la primera posición, o sea, es, fíjense. Y ponemos print, lo ejecutamos, nos va a imprimir 1, 2, 3. De esta manera, dentro de esta lista podemos acceder a otro valor. Entonces, si hacemos print de grilla sub 0, sub 1, por ejemplo, vamos a acceder al segundo valor de la primera lista, o sea, al número 2, fíjense, 2. De esta misma manera, podemos a acceder a otro valor. Vamos a acceder al valor 2,2, que ¿sí? vamos a ver que es el número 9, que es el último número, el último valor. Ahora, un problema típico que hay que tener mucho ojo cuando estamos trabajando con listas de listas es con los índices. De no escaparnos, de saber es que estamos mirando una coordenada, tener claro si es que está dentro o no está dentro de la lista. de la lista de Para eso vamos a definir una función. ya Un pequeño ejemplo. Como sabemos, la función hay que definirla antes de usarla. Tiene que estar más arriba del código. Entonces, ponemos todo para abajo y aquí vamos a poner una función. Vamos a definir. ¿eh? Validar coordenadas. Va a recibir una grilla y C, una tupla C que va a tener las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Si es que la coordenada, la posición 0 en el índice i que veíamos antes es menor que 0, o es que el valor 0 es mayor o igual que el largo de la grilla, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense. Nosotros sabemos que los valores en una lista, las posiciones van de 0 hasta el largo menos 1 de la lista. Entonces, si es que es menor que 0 o es mayor o igual que el largo, tenemos que retornar false. Sabemos que esta coordenada no es válida. Por otro lado, ahora validemos la segunda coordenada, el eje y. Entonces, el if de sub 1 nuevamente es menor que 0, sabemos que no puede ser menor que 0, o y es que es mayor o igual que el largo, de grilla 0. Aquí estamos asumiendo que esto es una matriz cuadrada, ya, que todas las listas adentro son del mismo largo. Entonces, fíjense, el valor en la coordenada I, si es que es menor que cero, ya sabemos que no salimos. O si es que es mayor que el largo, pero del largo de una de las listas internas. Primero miramos afuera, la primera coordenada es en, en cuál de todas las listas cae. Si tengo tres listas, entonces tengo que revisar si es que es mayor que el largo S3, o que S3. Mayor igual que ese 3 Pero adentro de cada una de las listas tengo que ver si es que también me estoy saliendo. Y es donde veo el largo dentro de una lista específica. En este caso también vamos a retornar falso. Y si es que no entramos en ninguno de estos if, ya ninguna de estas condiciones se cumple, entonces sabemos que la coordenada es válida. Vamos a retornar true. Probemos esto, fíjense. Hagamos print de validar coordenada. Le vamos a pasar la grilla que definimos aquí. Y le vamos a pasar una coordenada. Si es una tupla. Vamos a poner 0,0. Ejecutamos esto. Ahora imprimimos true. Y esto lo copiamos. Y ponemos la coordenada, por ejemplo, menos 1,0, nos va a retornar false. Sabemos que esa coordenada no es válida. De esta manera podemos irnos y decir a 0,2. Y es válido 0,3, por ejemplo. Aquí me va a decir que no es válido, fíjense. La coordenada 0. Ya, o sea, estamos en la primera lista dentro de ella vamos a ver la coordenada 3. 0, 1, 2. Me salí. Salí, ¿verdad? Se cumple. Está cumpliendo esta condición. C1 es mayor o igual que el largo de la lista. Entonces ahí me retornó false. Entonces, último caso, podemos ver por ejemplo: 2,2 sí está dentro de la lista. Porque no se cumple ninguna de estas condiciones. Entonces con esto podemos usar listas de listas para modelar distintos tipos de problemas. En otro video vamos a ver cómo recorrerlas y cómo hacer operaciones dentro de ellas.